¿Qué tal? Le damos la bienvenida a este nuevo programa y a nuestra casa. ¿Qué tal? Yo soy Luki Gross, un gustazo. Bueno, Ani, muchas gracias por traerme acá. Muchas gracias también a ti, querido espectador, por estar viendo esto. Y bueno, muchachos, ¿quieren que les presentemos el salón? Dale. Bueno, acá tenemos ambientado el salón con cosas de 1995 y anteriores. Yo tenía 5 años, imagínate. 8 y 16 bits, ¿no? 8 y 16 bits, pero a vos te gustan esas cosas. Sí, a mí me gustan esas cosas. Tengo un tatuaje al día de tentáculo en el brazo, me gusta lo viejo. Ah, cualquier cosa, si ven algo en el salón que les parezca que merece la pena verlo más en detalle, que la verdad es que todo merece la pena verlo más en detalle, nos avisan en los comentarios, no en los, digamos, en los comentarios en vivo, sino en los comentarios del video, y nosotros lo mostramos para su gusto. Así que en un próximo programa, si con suerte hacemos otro. Exactamente, si les gusta. Bueno, vamos a mostrar uno de los regalitos que nos mandaron. Dale, acá tenemos un lindo cuadro en 3D de Street Fighter. Es de nuestros amigos de Imprenta Cotifax. Nos lo mandaron rápido y acá lo tenemos. Fue la última cosa que pusimos en el salón. Sí. La última adquisición, aquí lo tienen. Cotifax, muchachos, ya saben, muchas gracias por el presente. El otro obsequio son estas tazas, que créase o no, coincidencia, pero... Sí, no fue a propósito esto de la vestimenta y la taza. Son de Qué Vaina Tazas, una gente muy amable que nos obsequió estas tazas y estas otras que les estamos mostrando. Mira, vale aclarar, pueden ir en microondas, en lavavajilla, si es que tenés lavavajilla, pero esto es una buena aclaración. Y están a muy buen precio, se las recomiendo. ¿Salud? Y lo último, esta remera. La gente de hoy no pasa y fue realmente así. Ayer nos comunicamos y en el mismo día nos entregaron la remera. De ayer no pasó, así que la gente de hoy no pasa se las recomiendo. Es literal, hoy no pasa, pim pam pum, ahí tenés la remera. Qué facha. Este programa va a ser un homenaje a 25 años de la emisión de Top Kids. En realidad, el programa y la revista. Porque Top Kids en 1994 y 95 salía por televisión abierta una vez a la semana, una hora, y al poco tiempo pasó a emitirse 5 veces más los días de semana, media hora. Es así como en un año y pico superamos los 380 programas y bueno, la revista venía, como podemos ver, envuelta, incluía un muñeco y todos los meses trataba de un personaje de Mortal Kombat distinto. El programa trajo a Dragon Ball a la Argentina,
Les debemos mucho, 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 mucho. Y hizo algunas otras cosas más, como álbumes de figuritas, cómics y cosas que más adelante a lo mejor les contamos. Pero básicamente eso es una introducción a lo que era Top Kids, que, convengamos, no es de mi época, pero la verdad que es un golazo y yo estoy muy agradecida ya solo con lo de Dragon Ball. Y si sos como Luki, que no conoció Top Kids, igual quédate porque acá vas a ver muchas cosas interesantes. Totalmente, no te vayas. Una cosa más, que hay una pregunta de ¿qué es Top Kids al día de hoy? Es una excelente pregunta. Al día de hoy hay una comunidad en Facebook de más de 6.000 personas llamada Top Kids Club, que día a día reúne material e información para tener vivo el recuerdo del programa. Es por esta gente que yo me motivé a hacer este programa, MC Games, en recuerdo y en homenaje a Top Kids y a estas personas. La verdad es un dato súper interesante, imagínate, 25 años después, grupo de Facebook, ves que 6.000 personas siguen hablando de algo que vos hiciste en ese entonces y al muchacho, la verdad que, un aplauso, le dieron ganas de hacer toda esta parafernalia por esa causa. La verdad que es buenísimo el inicio de esto, me encanta. Bueno, ¿vamos con la primera nota? Vamos con la primera nota. Visitamos los estudios donde se grabó Top Kids para mostrarte algo que no viste del programa, lo que las cámaras no tomaron. Probablemente recordarás el tercer decorado que se utilizó en el programa, que en sí era poco de decorado y mucho del estudio mismo. Vamos a buscar ese estudio. Lo encontramos, este es uno de los accesos. Y acá podés ver el estudio en la actualidad. ¿Ves ese fondo? Es el mismo del programa. Los estudios también tienen unas puertas gigantes que alguna vez mostramos en el programa. Esta es una de ellas y son dobles para aislar el estudio de los ruidos externos. Caminando un poco más, encontramos las cámaras con las que se grabó el programa. Son de 1978 y para cuando se grababa el programa ya tenían 16 años. Aún así, funcionaban muy bien. Si querés verlas vos mismo en persona, podés hacerlo. El canal, que es la TV pública, tiene un museo que se puede visitar. Y este es el control, donde el director y varias personas más dirigen un programa. Este que ves es actual. Lógicamente el equipamiento de hace 25 años era otro, pero es muy similar al que ves. Bueno, el paseo por lo que era ATC se acabó. Pero este es solo un adelanto de una nota más completa que publicaremos muy pronto en el canal. Bueno, ahora presentamos a nuestra sección de combates. Así es, y vamos a pasar a invitar a los concursantes. Concursante número uno, por favor, venga. Hola, ¿cómo se va? Hola, ¿nombre y colegio? ¿Qué haces, Emi? Germán Zarpas, fui a la escuela 10. ¿Qué? ¿Tenés algo para contar? ¿Cuál es tu historia con Top Kids? Nada, el programa que veíamos cuando volvíamos de la escuela, éramos chicos, y bueno, nada. No es lo que nos dijeron. ¿Por qué? De hecho, nos parece, en mi cara me suena. A ver, ¿qué tenemos? ¿Natación? ¿Y vos? No, a mí me gusta el automóvil. Ah, tuerca el hombre. ¿Y se corriste alguna carrera con alguna juguete? No, en moto, manejo, ando en moto, manejo. Miren qué nivel, Bueno, chicos, ¿a quiénes eligieron para pelear? Sub-Zero. Así que ese chiquito eras vos. Mira, así que veíamos. ¿Por qué me hicieron esto? Yo me la engañado, me dijeron que iban a jugar todavía. No, pero sí, vos ya jugaste. Vos ya jugaste. Claro. ¿Cómo te fue en esa época? Y gané. Uy, qué ganas. ¿Tenés algo para mostrarnos? Acá se me va a la talla. Sí. Mirá lo que es esto. Esto están hablando. A ver. Esos eran premios, sí, señor. Hermoso premio. En su caja original, sí. Este es el premio que recibiste lo de Joxa y de Little Kids. Sí, la verdad que sí. Hermoso chiche para la época, ¿no? Así que por eso lo conservo y aquí está. Bueno, vamos ahora a presentar al concursante número 2. ¿O concursantes? ¿Concursantes? A ver. Hola, ¿qué tal?
Hola. Buenos días. Buenas. Buenas. ¿Todo bien? Hola. 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 ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Todo en orden? A ver, ¿cómo es? ¿Entramos por acá? ¿Cómo es que hay dos concursantes? ¿Qué pasó? Bueno, yo soy Gustavo Galena, estoy en la página Top Kids Club. Y bueno, sí, la conocemos. Claro, entonces, dijimos, bueno, tenemos que combatir. Tenemos que hacer un combate. Así nomás. Pero somos tres combatientes en un juego de dos. Vamos a jugar al Mortal Kombat 11, que es la última versión del Mortal Kombat, pero que se turnan un round cada uno. ¿Y hacemos un round cada uno? ¿Lo hacemos válido? Sí, sí. Yo creo que va. Bueno, mi nombre es Matías, como dijimos acá con tu hijo Gus, hicimos una página para rememorar toda la época esa de nuestra infancia. En ese momento, 8 años, Inmaculada Concepción, mi colegio, así que... Un saludo a los chicos y a la profesora, como diría. ¿Vos también tenés algo para mostrarnos? Tenemos algo para mostrar que se sorteaba en la revista. Claro, lo tenemos. Así que lo trajimos para que... ¡Es tu caja original! Adentro está todo, impecable. Sí. Así que nada, eso fue un sorteo que he ganado, así que... Bueno, así que hemos conseguido, o han conseguido, hasta los regalos que daba Top Kids. No es poco, sí. Son 25 años, hay que mantener una caja impecable. 25 años, la verdad que sí. Estamos todos listos. Bueno, vamos a jugar ahora al Mortal Kombat 11. Prepárense. Bueno, pará. Tengo la sensación de que falta algo acá. ¿Algo? Sí, tenemos todo, ¿verdad? No sé. Sí, falta, sí, falta algo. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? La imagen. Ahí está. No, no, ahora tiene no, que haber. Pero eso no era, era otra cosa. Haciendo el homenaje. Bueno, dale, dale, te pongo al aire. Hola, Top Kids, maestro Daniel Pesino. Gracias, saludos, mucho gusto. You got caged. Bueno, ¿alguien quiere jugar con Johnny Cage? ¡Tres veces en el piso!
felicitaciones a los ganadores. Gracias. Y bueno, entonces vamos a darle los premios a los ganadores. Le damos a esta revista. Mira, la tenía guardada. Atención, cerrada. Impecable, la tenía guardada ya en el geriátrico. 25 años. Le damos 25 años guardado. ¿Cuánto tiene ya? 25 años. 25 años. Y ahora, ¿cómo la cuidaste, Sí, escúchame. Vos perdiste el coso, lo perdiste. Lo perdí, ¿verdad? Que se lo perdí. Muy bien, hay que saber muy bien, un tipo de honor, Muy bien, y te puedo dar premio Consuelo a la lanchita de Street Fighter. Bueno, ¿podemos mandar un saludo? Sí, sí. Le mandamos un saludo a John, que está en Rosario, a Pablo, que está en Quilmes, a los chicos de la página, a, bueno, a ustedes que nos han invitado. Fue lindo verlo después de casi 25 años. Muy bien, fuerte aplauso para Emiliano, que produjo este encuentro. Impresionante, muchas gracias. Y nada, lo hemos pensado con Gus, que en devolverle, porque me parece que si yo lo hubiese perdido, no sé, lo espero fuera de ATC, te digo. Así que nada, y si me estoy perdiendo también lo que era mío. Bueno, entonces también vuelve, vuelve cada uno lo suyo. Muy bien, perfecto. Gente de honor, me gusta, me gusta. Bueno, ya está, ya ganaste, tómense más. ¿Qué quieres? Que le cargue la suma. Tómatela, tómatela, ya está, listo, vamos. Vamos, seguimos con el programa, vamos. No me tapes la cámara, amigo, corazón para allá, ahí está. Ahora sí, adelante. Bueno, ahora... Ahora, no es una publicidad de YouTube, no se vayan, vamos a un corte comercial. Los Simpson en Pampernick. Ahora por cada sándwich de trenis y una gaseosa, Pampernick te regala una careta de los Simpson. Vení a Pampernick y colecciona las caretas de los Simpson. Algo está sucediendo en las cajitas de Kodak Gold Plus. Es la locura del Mundial de Fútbol. Busca en el interior de las cajitas marcadas. Hay muchos pasajes y entradas para dos personas a la final del Mundial. Y guarda las cajitas porque viene una sorpresa goleadora. Participa y gana. De septiembre es increíble. El videogame del mes es Mortal Kombat 2. ¿Y qué novedades? Nada menos que el Super Street Fighter 2, el superjuego de arcade Ridge Racer y el Virtua Racing para Mega. El número 6 de Top Kids es increíble. Dos grandes, Charlie García y Tito Páez. El cómic de Dragon Ball. Un póster de Mortal Kombat 2. Todos los trucos, las novedades y la manera de ganarte un arcade y 5 Super Metroid. Y viene con Raiden. Raiden, el dios del trueno en persona. Top Kids, compralo ya, se agota. ATC, a toda hora, en todo el país. Crecimos jugando y ahora que somos grandes, ¿qué hacemos con eso? Y está la gente que tiene como hobby seguir jugando videojuegos, dice llanamente, está el que colecciona, está el que mezcla laburo relacionado a videogames con la vida misma. Exacto, ahora que uno es grande tiene la posibilidad de elegir qué quiere y en esta sección vamos a ir mostrando gente grande de nuestra edad que hace lo que le gusta. Claro. Vamos con la nota. ¡Vamos! Thank you.
Nos acercamos a la ciudad de Mar de Ajó para conocer un gamer de nuestra generación que tiene una historia muy especial con el Mortal Kombat. Permiso, ¿qué tal, Facundo? Bueno, ¿se ve todo bien? ¿Qué tal? Bueno, ya estamos con Facundo, nos va a mostrar sus máquinas que tiene. Bueno, acá tengo la colección de Mortal Kombat, la Mortal Kombat 1, la 2, la 3, Ultimate y la 4. Son todos gabinetes originales restaurados, bueno, a excepción de la 2, que acá tengo el gabinete original, que en este momento estoy trabajando para restaurarlo. ¿Qué es ser poseedor de un arcade? No es solo comprarlo y tenerlo. No, es un gran dolor de cabeza. Tenés que aprender un poco de todo, molestar a todo el mundo que sabe, desde mantener una placa, limpiarla, conseguir los repuestos, botoneras, reparar los chasis y los tubos también es un dolor de cabeza. La verdad que la satisfacción de tenerla funcionando es muy, muy grande, pero lleva todo un proceso. Bueno, Facundo, mostranos algo que normalmente uno que jugó no vio. Bueno, usualmente cuando llegaban las máquinas en las casas de videojuegos las programaban para la cantidad de fichas que necesitaban, a veces una ficha, dos. Dentro de las máquinas tenés el desmagnetizador. Ahora bueno, voy a poner el seteo y mostrar cómo se cambian algunos valores para que lo vean. Tiene básicamente todas las opciones de todas las herramientas necesarias para el dueño del arcade en su época. Exactamente. Y para el mantenimiento. Bueno, y me dijeron que tenés algunas cosas más. ¿Pasamos a verlas? Bueno, dale, dale. Bueno, Facundo, contanos sobre tu colección. Traté de organizarla un poco por temática. Acá tenemos lo que son figuras licenciadas y figuras de artistas nacionales. ¿Esa primera es una edición limitada? Sí, esta es una edición limitada de Pop Culture Shock. Esta puntualmente son 500 que se tiraron. Después hay distintas variaciones de color y con algunos ¿Y agregados. ¿El Scorpion? El Scorpion es un es hecho nacional de un artista muy bueno que se llama Dave. La hizo a medida, en base a una impresión 3D, con cabezas intercambiables, con algunos accesorios, viene con base luminosa. Una edición única. Sí. Después tenemos un Motaro, por también un artista nacional, Leandro. Y después bueno, tenemos algunas ediciones de coleccionista que son de Mortal Kombat 10. Ahí veo el Goro y el Quintaro de Top Kids. Tenemos el Goro y sí, infaltable, el Shansung también de las ediciones de Top Kids. Después tenemos el Collector de Mortal Kombat 9, que está muy bueno. Está un poco mezclado de todo. Tenemos los CDs, la música de todos los juegos. Tenemos todos los soundtracks de las películas. Después tenemos PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Sega Saturno, Sega CD, Game Gear, Super Nintendo, Sega, Nintendo 64, PC. Y bueno, después tenemos un poco de figuras. Infaltable acá la colección de Top Kids. Tenemos todos los muñecos. Tenemos también la nueva serie de Storm que salió. Hay algunas de Hasbro, de Jaguars, hay de todo un poco. Cómics. Y después, bueno, algunas cosas de cuando estuve en Estados Unidos. Yo estuve en la CombatCon que se hizo. Estuve parando en la casa de Daniel. Él me llevó a recorrer y a conocer. Daniel Pesina. Daniel Pesina, sí, alias Johnny Cage, Scorpion, acá tenemos autógrafos firmados por el maestro. La verdad que se portó de 10. Me llevó a recorrer, me llevó a los eventos, a conocer los dojos de artes marciales de Tony, de Kung Lao, con el cual también estuve tocando en la CombatCon. La verdad que, bueno, tenemos cuadros firmados, hay de todo un poco. La verdad que muy lindo toda la experiencia de poder ir conocer Estados Unidos. Conocer a la gente que estuvo detrás del juego, ver cómo ellos en sus rutinas tienen dojos de artes marciales, entrenan a diario, están en contacto con la música, y la verdad que son muy, muy cálidos y muy abiertos a... ¿Tuviste una experiencia única? La verdad que si bien viajó mucha gente,
fue algo único, fue algo de esos viajes que los haces una vez en tu vida, porque se dio todo, de que pude viajar, no solo el recibimiento de Daniel que me llevó a todos lados, que conocía a prácticamente todo el elenco del juego, pude ser parte del evento porque estuve tocando en el after party que se hizo con la banda de Kun Lao y los Scorpions. La verdad que fue algo que no imaginé que iba a ser tan copado. Emi, ¿sabes a dónde estuvieron nuestros queridos amigos de Retrocidad? Sí, claro que sí. Estuvieron en una de las mayores exposiciones del mundo retro. Es la Portland Retro Gaming Expo. Y bueno, podemos ver los avances. Aquí los tienen. Hola, amigos de MC Games. Somos Retrocidad y les traemos un resumen de cuando estuvimos en la Portland Retro Gaming Expo. Un acontecimiento repleto de retro gaming y de gente. Fueron 3 días a full donde pudimos presenciar muchos eventos interesantes, como por ejemplo, charlas brindadas por personas de renombre que vienen desde la prehistoria de los videojuegos, como John Sulwitz o Howard Scott Warshaw, creador del ET para Atari 2600, y Joe The Cure. Fue un evento donde también se organizó el Classic Tetris World Championship y un torneo de Dr. Mario. Pasando a la sección de consolas, pudimos ver infinidad de sistemas funcionando y listos para jugar. Sega Genesis, Super Nintendo, TurboGrafx, Nintendo 64 y hasta un Bomberman para jugar de a 10 en la Sega Saturn. Esto es genial. Un living retro para sentarse y jugar al Atari 2600. Llegamos a la sección arcade, donde nos encontramos un mar de máquinas jamás vistas en nuestro país. Y por supuesto, nuestro amado Mortal Kombat. Otra cosa que nos encontramos fueron miles de pinballs para poder jugar y disfrutar horas y horas. Luego de esto, recorrimos la parte de tiendas y merchandising, donde vimos infinidad de cosas a la venta. Cartuchos, consolas, accesorios, home computers, peluches, muñecos y muchísimas cosas de arte. Así que bueno, amigos de MC Games, recuerden que pueden encontrarnos como Retrocidad en Instagram, YouTube y Facebook. Muchas gracias por el espacio y continuamos con el programa. Bueno, y ahora vamos a presentar nuestra nueva sección de tecnologías de punta. ¡Momento! ¡Liberazo! ¡Por favor! ¿Qué dice? ¿Cuál era? ¡25 años! ¡Por favor! ¡Increíble! ¡Liberato! ¡No puedo creer! ¡Liberato de nuestro programa! ¡Por favor! Ha sido un honor. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué haces todo este tiempo? ¿Dónde estaba? Y he estado por muchos lados, inclusive he estado en prisión. Tuve un pequeño problema con la ley, pero bueno, ya le puedo sacar cosas medias transitorias. Un problema con, un terrorismo ecológico. Esa ha sido la carátula. Pero aquí estoy. Muy bien. Yo le quería hacer una. ¿Usted le quería hablar de tecnología de punta? Sí, estamos presentando ahora. Me hace reír, tecnología de punta. Dígame, ¿qué me quiere contar de tecnología de punta? Tenemos una sección de la NASA. ¡La NASA! ¿Sí? Perdóneme que me discúlpeme. La NASA no existe, por favor. ¡No, señor! A la Luna, Marte, en pocos años. No va. ¿Qué tonto? Era Marte, señor. Tecnología era hace 25 años. Eso era tecnología. La tecnología avanza. Pero ¿cuándo dio el gran paso la tecnología? ¿Sabe cuándo lo dio? Yo no había nacido. Hace 25 años. Hace 25 años, señor, estaba el prototipo de lo que hoy es el celular. Lo que hoy tenemos todos en la mano y ahí tenemos... ¿La recuerda? ¿Usted tenía celular también? Sí, señor. Sí, señor. Hace 25 años. Y si no me cree, mire esta nota. Bueno, ¿qué tal, chicos? Si vemos la Newton Message Pad 110. Es un accesorio muy, muy interesante. Ahí a ver si se ve. Que se puede escribir con este binomio que yo tengo acá, como acá, 300 programas Top Tips, ¿no? Ajá. Puedes escribir lo que vos quieras. Puedes anotar un montón de números de teléfonos y puedes mandar a través con esto un montón de fax, ¿no? Sí. De mensajes. Entonces yo con esto hago, por ejemplo, los rankings,
y después los mando por fax y se los doy a su fiesta. Ahí está, ya en el programa. Y bueno, vos acá puedes escribir. Perdón, perdón. O sea, vos escribís acá y después lo pones en el fax y manda y aparece impreso en el papel. Exactamente. Además, puedes anotar un montón de teléfonos y muchas cosas más. Por ejemplo, acá, Pablo. A ver. Pa. Linda letra, ¿eh? Y bueno, así de tercero no puedo. Pablo, toma nota en tu Newton. Golpear a Martin. Comer a Marta. Pa. ¡Ay! Yo con la basura no puedo escribir nada. Y bueno, ahí por ejemplo Pablo o cualquier cosa. Viejo tonto también se puede escribir. Ah, sí, pero sí. No se te ocurre escribirlo porque te lo comes. Salud, 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 salud. ¿Qué hace Sega? ¿Qué hace con Sega? Yo lo hacía más de Nintendo, ¿qué? Las épocas cambian, usted sabe entender. No, pero había un compromiso comercial. ¿Quién nos contrataba en esa época? Yoxa. Era el representante oficial de Nintendo. Entonces, pero no sé si usted recuerda que los primeros programas, ajá, empezamos con Sega. Sí. Los primeros combates y el récord que hizo Aki, que era para vencer, para ganar el arcade, sí, era todo con Sega, con la Genesis. Hasta que apareció. Por eso ahora tenemos. Hasta que apareció la plata. Usted habrá. No, lejos de mí. No, yo nunca. Yo perdí mi compromiso. Era muy bien. No, si yo estaba así trabajando. Era así. Sí, ¿qué tal? Ahora pasamos al MC Ranking. Shovel Knight es uno de los primeros juegos retro que realmente captura la jugabilidad y estética de los juegos de Family o NES. Lanzado en 2013, fue financiado por el público a través de una de las plataformas de crowdfunding. Tuvo tanto éxito que está disponible para todas las plataformas actuales y tiene varias secuelas. En vez de copiar un solo juego, se basó en los más exitosos de NES para traernos un juego novedoso pero con ese look 100% retro, como podemos ver en las imágenes. Reúne la estética y los enemigos de Mega Man. La jugabilidad del DuckTales y Castlevania del NES. Los niveles del Mario 3 y las ciudades del Zelda 2. En suma, es un juego muy entretenido y recomendable. Celeste es un juego de 2018, ganador de varios premios por lo innovador, con una estética y características de jugabilidad únicas. El juego captura el sentimiento retro en algo completamente nuevo. Blazing Chrome es la continuación que soñamos del Contra 3 para Super Nintendo y Contra Hard Corps para Genesis. Mantiene no solo la gráfica de estos juegos, sino que se adhiere fielmente a la limitada paleta de colores del Genesis. La jugabilidad es 100% de Contra, más algo de Metal Slug. Se puede jugar de a dos y esta es la manera que más se disfruta. Bueno, hemos llegado al final. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Final del programa, tuvimos varias cosas, invitados, un poco de todo, el látigo de Indiana Jones. Esperemos que les haya gustado. Veremos si algún día habrá otro, ¿no? ¿Puede ser? Claro, sí, depende de ustedes. Si les gusta, sí, lo más probable es que hagamos otro. Y si no tiene repercusión, que esperemos que no, me toco la teta izquierda, no lo vamos a hacer. Así que bueno, esperemos que estén muy muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
sigue, Emi? Ya lo veremos.